ソラ、もう一息だ。頑張れ。どうしたんだ。休んじゃいかん。飛ぶんだ。さあ。よし、あとついていってやるぞ。ソラ、もう少しだ。頑張れ。よし、頑張ったな。よくやった。ソラ、褒美にお前の好きなものをやるぞ。それ、食べた。よせ、お前に害を加えるつもりはない。鷹を仕込んでどうする。ロマサウソアルパラケテプロテハ。No, Aya es mi amigo, y lo hago para que pueda protegerse a sí mismo lo más pronto posible. Así que eso piensa de las aves, un tipo al que siempre persiguen. Dime, ¿quién eres? Tu próximo enemigo es Itsutsu. ¡Es muy fuerte! Hoy presentamos el ninja Itsutsu. Itsutsu... ¿Lo conoces? Mm-mm. Nadie lo ha podido vencer en un duelo. Puede que le lleves 99% de ventaja, pero siempre gana con el 1% que le queda. No sé por qué, pero quien pelea con él, muere. Hasta la vista. Más problemas.風がカムイの影を切る。一人一人カムイ、一人一人カムイ。風の中を抜けてゆく。名前の5つの声で最後、念仏でも唱えるがいい。そうかな。ピタロイキッカーショー。イツツ、ya Kamui había huido de este temible ninja. Deberé pelear con Itsutsu. Son bellas. Su débil brillo es como la vida de un hombre. ¡Espera! ¿Me vas a robar? No solo eso. Entonces, ¿qué más? Te crees muy inteligente. Parece que eres un hombre confiado. No solo eso, soy un bandido. Esta espada significa mucho para mí. Muy interesante. Pero no lo debes hacer. No me subestimes.
Parece que solo te importa la luciérnaga muerta. No te impresiona cómo la partí en dos, ¿verdad? Siempre he buscado un oponente como tú. ¡Vas a morir! ¡Qué extraño! Estoy seguro de haberlo hecho correctamente. ¿Por qué no lo olvidas? ¡Calla! ¡Te mataré! No puedo creerlo. ¿Ahora qué piensas hacer? ¡Matarte! Es inútil, morirás. Eso crees. Esto te enseñará a no retar a un desconocido. ¿Cómo pudo atacarlo con las manos ocupadas? Lo que acabo de ver es increíble. No está muerto, pero sí herido. Debe ser un sueño. ¿Cómo puede un hombre atacarme sin usar las manos? ¿No era sueño? ¡No! 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 Si les quitamos la piel, vamos a ver qué pasa. Sí, hagamos la prueba. Sí, sí. Miren, este tiene 5 patas. Ah. A mí me da mucho miedo. Hay que matarlo. Este es mío, morirá. ¡Muere! Espera, déjalo en paz. ¿Por qué? Porque te voy a dar algo a cambio. Gracias, señor. Pobre santo. No es tu culpa el tener 5 patas. Vete y no te dejes atrapar de nuevo. Está llena de peligros.
Ya veo, Itsutsu tiene tanta habilidad en las piernas como en los brazos. ¿Pero podrá Kamui pelear contra alguien así? Allá. Si un hombre no puede usar las manos, puede usar los pies. Ese es tu pequeño halcón. Es muy pequeño para protegerte. Este halcón no tiene que protegerme. Lo estoy entrenando para que cuando crezca no me ataque. Vaya, vaya. Este halcón nunca me traicionará. Parece que aborreces a los hombres. No, solo me gustan los animales porque no hablan. Bonita filosofía. ¿Sería Itsutsu? Kamui. Es hora de dormir allá. Te veré mañana. ¿Eres Kamui? Por lo visto tú eres Itsutsu. Mi deber es seguirte y nadie te va a ayudar. ¿Cuál es tu especialidad? Pelea con espada larga. ¿Y por qué no me atacaste cuando estaba en el río? No tengo prisa, así que pensé que sería mejor dejar las cosas para más tarde. Qué extraño perseguidor. No parece tener miedo a nada. Y tampoco pretende ser fuerte. Pero debe ser el enemigo más poderoso al que nunca me he enfrentado. Aquí voy, Kamui. Soberbio, Kamui. Muy bien. Itsutsu, eres el primero en sobrevivir a uno de mis trucos.
pero no suelo cometer el mismo error dos veces. Kamui, ¿te das cuenta? Nos estamos matando por nada. ¿Por qué te hiciste ninja, Kamui? Procedo de una familia de granjeros de la clase más baja. Ser ninja era mi única opción para llevar una mejor vida. Pero al ser ninja, debes matar cuando te ordenen. No eres más que un títere del maestro. Cuando lo supe, ya era demasiado tarde. El no ser libre no resultó ser una mejor vida. ¡Basta! Creo que viniste a matarme, ¿o no? Pero aunque dejaste el mundo ninja, hay siempre alguien tras de ti. Y esto será hasta que mueras. Mientras más trates de escapar, más ninjas tendrás que matar. Estuviste haciendo lo mismo que cuando eras ninja. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué vas a hacer de hoy en adelante? ¿Vas a continuar matando más y más hasta el fin de tu vida? ¡Defiéndete, Kamui! Por lo visto conocías el truco. ¿En serio quieres pelear, Itsutsu? Será mejor que me regreses mi espada. Si te mato, entristeceré a tu halcón. Como ves, también prefiero a los animales que al hombre. Así que adiós. Cree que me perdonó la vida. ¿Quién demonios cree que es? Anda, come eso. ¿Por qué no lo comes? Con razón, si no puedes ver con la luz del día. Al llegar la noche le buscaré ratones. Huelo el humo de un arma de fuego. El olor fue para traerte. Me engañó. Por cierto, acabó tu plazo. ¿Dónde está Kamui? Dime. Si me ves vivo, es lógico que él también lo esté. ¿Escapó? Adivinaste, muy bien. ¡No te muevas! ¡Y a tu espada! Bien, sí, hiciste. ¡Arriba las manos! Un traidor debe morir. Pero antes de morir, dime, ¿cuál es el truco secreto de Kamui? ¡Habla que se te acaba el tiempo! ¡Conocemos todas tus técnicas, así que detén tu lucha porque es inútil! ¡Levanta las manos! ¡Ahora abre más las piernas! Dime, ¿cuál es el truco secreto de Kamui? Nunca lo diré. Entonces vas a morir. Tuve que recurrir a mi último truco. Ahora comprendes cuál fue la razón por la que me hice ninja. Temía mis razones al igual que tú. Era mi única opción para vivir. ¿Y fue por eso que no me quitaste la vida? Exactamente, y gracias a esta arma puedo sobrevivir a muchos peligros. Supongo que ves la vida igual que yo. ¿Acaso no comprendes que por haberme dejado en libertad te enfrentarás al mismo destino que yo? No te preocupes. Sabré hacerlo. Nos veremos pronto. Sí.
Así será, si es que vivimos lo suficiente. Kamui se hizo ninja para no sufrir la discriminación social. Pero en el mundo ninja no hay más que discriminación. Por eso, Kamui dejó el mundo ninja. Pero las leyes ninjas dicen que cualquiera que deje este mundo será considerado un traidor que debe ser asesinado como castigo. En alguna forma, Kamui está rodeado por las paredes de las leyes ninjas. ¿Podrá Kamui encontrar la puerta de la libertad? Debemos esperar y ver.